I choose to worship, I choose to bow. Though there's pain in the offering, I lay it down. Here in the conflict, when doubt surrounds, though my soul is unraveling, I choose you now. I will praise you through the fire, through the storm and through the flood. There is nothing that could ever steal my soul. In the valley, you are worthy. You are good when life is not. You will always and forever be my soul. I build of the darkest night, it won't burn out. For you are perfect, no matter what. In the joy of the suffering, I sing it loud. I will praise you through the fire, through the storm and through the flood. There is nothing I can Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bendición poder dirigirnos a ustedes en esta mañana. Los bendecimos y les queremos invitar a ser parte de este tiempo de alabanza, de adoración. Te invito a ponerte de pies. Te invito a cerrar tus ojos, a levantar tus brazos, a que disfrutes esta alabanza, esta adoración. Así que todos juntos te invito a levantar tus brazos y que puedas decirle: Señor, gracias. Comencemos este tiempo con gratitud. Comencemos levantando nuestros brazos al Señor, rindiéndolo todo a Él y diciéndole: bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida y te damos gracias por tus bondades, Señor. Gracias por lo que has hecho en mi vida. ¿Por qué no comenzamos a abrir nuestros labios y comenzamos a decirle: es tu bondad, Señor, es lo que has hecho en mí, lo que me permite cantarte, lo que me permite comenzar un día hermoso en tu presencia, Señor? Vamos a recibirlo a Él con un fuerte aplauso. Amén. Pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Decimos: oh, este es el momento. Oh, todo transformas. Oh, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. ¿Cuántos pueden mover sus brazos así, alabando al Señor? Eso es, saluda la presencia de Jesús. Presencia, somos libres. Cantemos todos juntos. Vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrá. Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú
cantamos. Oh, 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 este es el momento. Oh, 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 todo transformas. Oh, 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 tú me haces libre. Te alabo, te alabo. ¿Cuántos te alaban el nombre de Jesús? ¿Cuántos son fieles? ¿Cuántos dicen yo he visto la bondad de Dios en mi vida? Él es bueno. Bueno es Dios, 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 bueno es Dios. Se aplauso acá todos juntos. Mientras tú lo alabas, todo se transforma. Mientras tú das ese aplauso, el Señor te hace libre. ¿Tú lo crees? Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Wow, este es el momento. Wow, todo transformas. Wow, tú me haces libre. Te alabo, te alabo. Ese grito de júbilo a Jesús, porque Él ha sido bueno contigo. Si Él ha sido bueno contigo, haz así. Si tú has sido bueno, Señor. Y vamos a decirlo. Repite conmigo. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Bueno todo el tiempo, Señor. ¿Cuántos lo pueden declarar? Tú eres bueno. Amén. Bueno, toda la iglesia con ese aplauso acá. Y lo que has hecho en mí toca hoy mi corazón. Enamorado estoy. Thank you.
exaltaré, yo te exaltaré. ¿Dónde están los valientes que pueden declarar? Aún en la oscuridad, no paro de alabar, no paro de alabar. Que nada detiene nuestra alabanza. Aún en la tempestad, yo te exaltaré, yo te exaltaré. Y te vas a preparar para dar ese grito a Jesús. Comienza a decir, yo te alabo en todo momento. Tú eres fiel. Yo sé que Dios está conmigo. Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Estoy seguro que en cada situación vas conmigo. En cada paso que yo doy en ti confío. Siempre te alabaré, siempre te alabaré, siempre te alabaré. Ese grito de confiamos, Jesús. Dale ese aplauso a Él porque Él está en este lugar. Te invito ahí donde estás o en tu casa que puedas cerrar tus ojos, que puedas deleitarte en esta alabanza, en que el Señor lo llena todo. Dile, ven y lléname, Señor. Ven y lléname, Jesús. Ven, lléname de tu presencia. Te invito a levantar tus brazos y a que nos podamos deleitar con todo nuestro corazón. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegó Jesús, mas llegaste tú. Me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Por eso no hay. Solo tú lo harás. Cambias la mente.
Dile, Señor, hoy he venido a recibir tu palabra. Hoy he venido a recibir tu bendición. Y te invito a que pongas tu mano en tu corazón y que puedas orar en este momento. Prepara tu corazón y dile, Señor, prepárame. Quiero recibir tu palabra. Quiero escuchar tu voz. Quiero conocer lo que hoy me vas a revelar. Y quiero entrar a poseer la tierra prometida. Quiero entrar a poseer mi bendición. Amén. Sí, Dios le bendiga. Estamos gozosos. Amén. Estamos en el lugar donde reparten las cosas buenas. Amén. Bueno, vamos a buscar en Proverbios 3, versículo 9 y 10. Yo tengo la versión TLA que lo pone de una manera hermosa. Proverbios 3, 9 y 10. Dice: demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y así nunca, repita, nunca, nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Es una promesa poderosa. Porque cuando nosotros estamos escuchando tantas noticias negativas, Dios nos dice que ¿qué? Que nunca nos va a faltar nada. Esa es la certeza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Amén. Y es algo tremendo, ¿por qué? Porque no nos tenemos que preocupar. Entonces hay paz en nosotros, hay gozo. Entonces también podemos pensar que ¿qué? Que podemos tener para ayudar a los demás. Y todos queremos hacer eso, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero con cada promesa, pues también viene una parte que nos toca a nosotros. Amén. Y dice que ¿qué? Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Amén. Y Dios es un Dios generoso. Todos tenemos testimonios tremendos de la generosidad de Dios. Y siempre Dios nos da mucho más de lo que nosotros le podamos dar o pensamos que le vamos a dar. Pero sí, es importante que ¿qué? Que pongamos nuestra fe por obra. Porque dice que la fe sin obras es muerta. Y Dios, en realidad, nos las puso fácil, como nosotros decimos. Porque Él no dice, dame de lo que no tienes. Él dice, dame de lo que tienes. Así que, en realidad, Dios lo que quiere es bendecirnos. Dios quiere que nosotros vivamos una vida llena de bendición, que estemos conectados con Él, que sintamos su presencia, que no haya necesidad y que aun cuando la estemos pasando regular, tengamos la confianza en que ¿qué? En que Él es el que va a suplir. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dar.
Amén. Y es sencillo. Dios en este tiempo, pues nosotros hemos escuchado muchas cosas, ¿verdad? Que quizás no son tan positivas, pero mi fe crece cuando yo vengo a la reunión y yo escucho los testimonios de tantas y tantas personas que en este tiempo Dios los ha bendecido mucho más que en cualquier otro tiempo que nosotros hayamos pensado que era mejor. Y eso es tremendo, ¿por qué? Porque tú dices, si en el tiempo malo Dios me puede bendecir de una manera tan tremenda, ¿cuán aún serán las bendiciones de este año que Dios nos ha dicho que nos va a fructificar? Así que nosotros lo que tenemos que hacer es que dar. Si tú das, siempre vas a tener. Y la promesa está ahí. Dad y se os dará. Y medida que escasa, no abundante. Amén. Así que es sencillo. Dios lo puso fácil. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Y creer en nuestro corazón que Dios lo va a hacer. Amén. Así que vamos a ponernos de pie. Y ahí con tu ofrenda, quizás tú dices, pues pude haber hecho un ajuste. Dios lo ve en tu corazón. Haz el ajuste. Dios es bueno. A Dios le gusta siempre dar como que tips y órdenes de último momento. Pero ahí es que viene la sorpresa. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad? Y primero a darle gracias a Dios porque nos da para nosotros darle. Amén. Y sabemos que este es el mejor terreno, donde esa semilla podemos tener la certeza que no se va a perder, sino que se va a multiplicar. Amén. Así que, Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios generoso. Gracias, Señor, porque tú te ocupas de todas nuestras necesidades, tú te ocupas de nuestros sueños, tú te ocupas, Padre Santo, de cada petición que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas, Padre Santo, obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, que de tu generosidad venga a nuestras vidas y sea un estilo de vida, Señor, el dar a tu obra, Señor, el sembrar en tu casa. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que ningún pensamiento negativo llega a nuestra mente y nos roba de la oportunidad, Padre Santo, de dar a tu reino. Señor, te pido que tú multipliques, Señor, 100 veces más cada ofrenda, Señor amado, cada pacto, Padre Santo, y que tú, Señor amado, nos cubras, Padre Santo, con ese pacto de los diezmos. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que tú te haces cargo de todas nuestras necesidades y que vamos a ver, Señor, tu mano obrando de una manera poderosa y milagrosa sobre nuestras vidas este año, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y prepara nuestra mente y nuestro corazón para lo que nos vas a dar. En el nombre de Jesús, amén. Todos, un saludo muy especial a todas esas preciosas personas que nos están conectando hoy. Ya es nuestra segunda celebración familiar presencial. Puedes estar aquí todos los domingos a las 9 de la mañana y esta tu reunión familiar también a las 11. Qué bendición tenerles hoy y ver tantas familias, porque hoy es un día de familia y hoy hay una palabra de familia que Dios va a entregarnos. Pueden sentarse y damos gracias al Señor. Buscamos la palabra en Génesis capítulo 30, lo vamos a tener en pantalla, y hoy vamos a hablar de que la fe radical obtiene resultados radicales. Así que te invito a repetir conmigo: fe radical, resultados radicales. Pero dígalo ahí con mucha convicción, y los que están en su casa les invitamos a repetirlo también: fe radical, resultados radicales. Qué lindo ver la casa por familias arriba y abajo. Te esperamos aquí, tenemos tus asientos desinfectados y preparados, todo el protocolo necesario para que te sientas seguro, segura con tu familia aquí en casa en Cross Connection Church. Bueno, vamos a Génesis y me gustaría que repitieran después de mí. Diga,
déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que están manchadas o moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. 33. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. Bueno, yo creo que hoy hay que darle gracias a Dios, porque hubo uno que escogió las ovejas negras, hubo uno que escogió las cabras manchadas y moteadas, porque cuando el Señor nos escogió y nos atrajo con todo su amor, cada uno de nosotros tendríamos algo, pero aún así Él nos escogió, como Jacob en esta ocasión escogió todo eso, tipo de Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Por lo menos hubo alguien en la historia que le interesaron las ovejas negras. ¡Wow! Y al Señor le interesó nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, quisiera comenzar con una anécdota de una niña de unos 7 años que vivía en una región ganadera, como nos pasa a nosotros. Dios bendiga las vacas. Y esta niña, su papá era ganadero, pero había tomado una decisión su papá, y era que no quería tener más ganado, que él iba a salir de todo el ganado, y ya había puesto en compra-venta todos los terneritos que le nacieran. De repente esta niña de 7 años se interesa por tener un ternerito, y va donde su papá y le dice: papi, el próximo ternerito que nazca yo lo quiero. Y esa era una petición que cada rato, ustedes saben cómo son los niños, gloria a Dios, que son insistentes. Y esta niña iba donde su papá y se lo decía. Y él decía: ¿cómo yo le diré que ya todos esos terneros ya tienen precio, ya están vendidos? Y él se la puso un poco difícil y le dijo: bueno, tú sabes que nuestras vacas todas son de manchas brown, son blancas con manchas brown. Y los bueyes son marrón. Si nos llega a nacer un ternerito negro, ese va a ser tuyo. Ay, ustedes saben lo que se llama en genética recesivo y dominante. Pero esa niña empezó a orar y a decirle: Señor, que la próxima vaca que para, yo quiero que tenga, que sea negra, el ternerito. Señor, y seguía. Y cada vez que se acordaba su petición: papi, estoy orando, van a hacer un ternerito negro y va a ser mío. ¿Saben qué? La próxima vaca que parió dio un ternerito negro, pero tenía una manchita blanca entre medio de los ojos. No se preocupe, la mancha tenía una forma. La forma era una J. Y la niña se llamaba Jamie, pero el que marcó esa ternerita para ella se llama Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cómo es posible? Nació la ternerita negra. Yo quiero hablarle en esta mañana a ustedes de que la fe radical obtiene resultados radicales. De que la fe extrema obtiene resultados radicales. Extremos. Ese ternerito con esa J nació como con un sello. Esto fue pedido así, tal y como llegó. Y Dios quiere ponerle un sello a tus oraciones donde se vea que esa petición te está llegando tal y como tú la has pedido. ¿Ok? Si nosotros creemos por cosas poco comunes, Dios hará cosas poco comunes. Ahora, yo le llamo a este punto que a veces nosotros pedimos y nos quedamos como en un range.
nos quedamos como en un nivel, ¿ok? A veces nosotros hacemos oraciones de supervivencia. Ay, Señor, que consiga un parking. Y Dios te lo va a dar. Y esa oración es importante. ¿Cuánto la hacen? Yo la he hecho. Esa oración es tremenda. Señor, que no me den un ticket. No te comas la luz roja, pero aparte de eso, Dios puede responderlo. ¿O es que tú todo el tiempo estás necesitando ese tipo de oración? Yo espero que no. Pero esas son como oraciones de supervivencia. Dios quiere que nos atrevamos a pedir por cosas que no son siquiera comunes, como le pasó a Jamie. Ella tenía que orar por un ternerito negro donde los padres eran marrón y blanco y se supone que no naciera, y completamente negro y sin mancha, con la única, el sello que el Señor le dio. Entonces, nosotros, Dios quiere que aprendamos a pedir que nuestros sueños se hagan realidad. Y a veces decimos, ay Señor, sí, cúmpleme mi sueño. Pero es que tenemos que aprender de eso, de esa niña, porque los niños son así. Cuando te piden una cosa, te la piden, te abrazan, se te quedan detrás, se te agarran de la pierna, no te sueltan. Si vas a dar un paso, te están alando detrás porque quieren algo, porque te pidieron algo. Esa insistencia es la que Dios quiere en tus oraciones poco comunes. Como quizás tú decir, parecería tarde, pero puedo volver a la universidad. Parecería tarde, pero puedo escribir un libro. Parecería tarde, pero me puedo casar todavía. Puedo tener una familia. Puedo tener hijos. Parecería tarde, pero me puedo convertir en una persona influyente en la sociedad, en el gobierno. Parecería tarde, pero puedo dejar un vicio, una adicción, algo que no me conviene. El Señor quiere que nosotros empecemos a creer por cosas poco comunes. Haz una oración ahí, dile, Señor, quiero creer por cosas poco comunes. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes han hecho oraciones de supervivencia. ¿Saben cuándo se lo dijo? Cuando les dijo, hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pero ellos habían visto milagros. Jesús le había sanado la suegra a Pedro. De seguro que Pedro se lo había dicho. Se habían visto milagros en el centurión, en tantas cosas. Pero el Señor los estaba invitando a un tipo de oración poco común. Y él dijo, pero cuando yo esté con mi Padre, porque ahora mismo Jesús está a la diestra del Padre como un abogado que intercede. Y cuando tú oras por la sangre y en el nombre de Jesús, esa es una oración donde Jesús, tu abogado, presenta evidencia delante de Dios para que se cumpla. La presenta, la lleva delante del Padre. Una oración a conciencia de la sangre de Jesús y una oración que va en el nombre de Jesús. Por eso él le dijo, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero pidan y recibirán. Hay un secreto, ¿ok? A veces las oraciones de supervivencia, que son oraciones random, que de momento hiciste una oración flecha en el carro, no deja de ser importante porque tenemos una mente que está en comunión con Dios hasta cuando dormimos. ¿Cuántos dicen amén? Pero podrían venir decepciones. Porque no se cumplió de momento, porque te dieron el ticket anyway. Y entonces el Señor quiere que tú aprendas con un tipo de oración donde se te revela que Jesús va a interceder por tu petición en la presencia del Padre. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesucristo por eso? Y dicen, gracias Señor, porque tú intercedes, porque tu Espíritu Santo intercede dentro de mí de día y de noche. Amén. ¿Qué tipo de oración estamos haciendo? Toda oración es importante porque es al Padre. Son buenas, pero a veces son peticiones ocasionales. Vuelve a orar con entusiasmo. Eso es lo tercero que te digo. Vuelve a orar con Dios adentro, entusiasmo, enteos, Dios adentro. Nuestro pastor nos explicó hace un tiempo todo eso.
Hay que volver a orar con ese entusiasmo, porque cuando tú oras con entusiasmo, la fe se libera. ¿Conocen esos organismos como pulpo, calamar, que cuando están en cierto estrés, en cierta situación, liberan una sustancia, liberan una tinta? Animales que ocurre mimetismo, se disfrazan con la superficie donde están, un árbol, y tú no los puedes detectar. Cuando tú haces una oración con entusiasmo, tú te mimetizas con Dios, tú te haces parte de esa naturaleza divina, tú liberas fe. Y cuando nosotros estamos en 21 días de intercesión por el año 21, y si no te has podido conectar, yo te invito, porque la gente orando, y uno está orando acá, y para Dios no hay límites, no estamos juntos, pero estamos juntos. Y cuando termina de orar la persona, en la casa queda una atmósfera de oración, el ambiente se queda impregnado de fe. Tú estás que crees cualquier cosa, porque hay un ambiente de fe que te está rodeando en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Si usted va a hacer una oración, haga una oración con entusiasmo, porque las oraciones con entusiasmo liberan fe. Les quiero hablar un caso que leí en un libro. Este hombre se llamaba Tom. Y Tom era un hombre cristiano. Y su niña pequeña, de 3 años, con un objeto filoso, se le cortaron 2 deditos. Perdió la uña en ambos. Y cuando la está operando el cirujano, le dice: yo le voy a poner un trasplante de piel, pero quiero que entiendas que esos dedos nunca van a ser iguales que los otros de la manita, y que no van a tener uña porque se partió la parte del dedo donde está la uña. Y el papá lo miró y le dijo: con todo el respeto, yo soy creyente, yo lo siento, doctor, Dios va a regenerar los 2 dedos de mi bebé. Llegó la esposa. El doctor le dice: mira a ver qué hace con su esposo, porque él está en negación, él está en shock. Él no quiere entender lo que le estoy diciendo. Yo no puedo hacer milagro. Ella le dijo: tranquilo, pero Dios puede hacerlo. Él no se puso con cosas con el médico. Él fue muy educado, pero él siguió con su fe. Esa fe que cree lo extremo. Esa fe que se libera. En esa situación difícil, en esa situación que parece de estrés, tú no liberas negativismo, tú no vas a liberar quejas contra Dios, tú no vas a liberar malas palabras, tú vas a liberar fe. De ti va a salir fe, y de este hombre salió fe. A los 6 meses llevaron la nena, y eso fue operado, la habían operado poniéndole, ¿verdad?, todo eso y curándole, pero ella había tenido todo el tiempo, había mantenido los deditos cubiertos. Y cuando el doctor la destapa, dice: Dios mío. Y Tom se asustó. Y dijo: ¿qué pasó? Y le dijo: es que no puedo creerlo. Ella tiene sus 2 dedos del mismo tamaño y las uñas le crecieron. Alabado sea Dios. Allá en tu casa, brinca, da un salto, di gloria a Dios. Libera tu ambiente de fe, llénalo de fe, llénalo de fe, llénalo de fe. Di: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Dígalo ahí: yo creo, yo creo. Porque la fe va a estar ahí cuando tú la necesitas, si tú la activas ahora cuando escuchas, porque la fe viene por el oír. Y quizás ahora tú no estás atravesando nada, pero de momento una situación te va a hacer necesitar que se libere tu fe. Y tú la vas a tener dentro de ti. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Eso fue algo, tú sabes, sobrenatural. No tengas miedo de pedir bendiciones poco comunes. Yo recuerdo cuando Sabi era un niño y su gata, un gallo, le picó en el ojo. Esa gata llegó a casa con el ojo fuera. Y entonces la llevamos. Y cuando la llevamos, el veterinario dijo: yo lo más que puedo hacer es acomodárselo y coserlo para que no se le vea el hueco. Pero entiéndelo, ella no va a ver. Eso se le va a ir oscureciendo. Eso se dañó el nervio óptico. Y él dijo, cuando salió: nadie se atreva a decir que mi gata no va a ver. Mi gata va a ver.
Eso no le va a pasar a ella. ¿Saben? El cuento corto, la gata vio, bastante bandida que era. Ustedes saben cómo son los gatos, que te esperan en las esquinas para meterte el cariñoso arañazo. Y esa era tremendita. Y esa gata quedó como si nada hubiese pasado, un chin, el ojo un poquito más pequeñito, porque esa era como la jota de que Jesús había estado por allí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor y dicen, yo voy a creer por cosas radicales? Porque Josué oró y el sol se detuvo. ¡Wow! Pueden estar dándole el trabajo a otra persona y si es tuyo y tú oras y tú dices, se detiene todo, se va la luz, yo no sé qué va a pasar, pero esa plaza es mía. Y si no, Dios inventa una mejor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Y el otro tampoco se va a quedar sin trabajo. No, dile al que está a tu lado, no tengas miedo de orar. Bendiciones poco comunes. ¿Estás orando lo suficiente? ¿Estás orando que se libera fe? Que cuando la gente te pasa por el lado y tú hablas, es como que tienes el aroma de la fe, el perfume de la fe. ¿Será eso cierto? Hay una anécdota que me gusta muchísimo. Y es de que estaba un alma que llegó al cielo y la recibió San Pedro. Y de repente pasaron por un lugar y era como un almacén, tú sabes, como de estos almacenes, warehouse. Y había muchas puertas y él veía nombre y nombre, pero de repente vio el nombre de él. Y dijo, pero San Pedro, vamos a pararnos aquí. Y yo veo mi nombre y decía, no, chico, no, tú no quieres ver eso. ¿Cómo que no quiero ver eso? Si esa puerta tiene mi nombre, no, ya qué, tú no quieres ver eso. No, yo quiero ver eso porque ahí está mi nombre. Y cuando abrieron, habían filas y filas y filas de paquetes. Y él dice, ¿pero qué es eso? Pero ven acá, esta tiene la fecha de ayer. Sí, esa era la última bendición que Dios quería darte, pero nunca la pediste. En el cielo hay un warehouse con muchos paquetes a tu nombre, a nombre de tus hijos, a nombre de tu familia, a tus finanzas, a tus emociones, a tu hogar. Está ese esposo, está esa esposa, está ese matrimonio, está ese ministerio, está ese hijo que tiene que salvarse. ¡Wow! Está esa persona que tú estás clamando que salga de ese vicio. Y está a tu nombre. Bendiciones que Dios quería darnos y jamás las liberamos. Y por último, concéntrate en tu oración. Visualiza. ¿Por qué utilizamos el ejemplo de Jacob? Porque Jacob le habían dado una naturaleza con su nombre desde que nació. Todo el mundo le decía, engañador, ven acá, tramposo. Hey, tramposo, ven acá. Y ya él se lo había creído. Y era tremendo tramposo. Y esa naturaleza Dios la quería cambiar. Y Dios la cambió por una naturaleza de príncipe. Por una naturaleza que de sus lomos salieron las 12 tribus de Israel. De ahí fueron que salieron las 12 tribus de Israel. De él, Raquel y Lea. Qué impresionante. Ahora, ¿qué vemos aquí? Jacob había trabajado. Yo veo en Jacob algo. Y es que Jacob era una persona que no se conformaba. Tenía una fe radical, porque en aquellos tiempos había que pedir la hija mayor primero y él fue a pedir la menor. Encima de eso era pastora de ovejas. Ella le generaba, hacía un trabajo en la casa, porque sí, chicas, las mujeres eran pastoras de ovejas, somos pastoras de ovejas. ¿Cuántas dicen amén? Pastoreamos. Y esa, ella, él la pidió a ella. Él tenía una fe que se atrevía a creer por cosas. Y de repente él notó, él había trabajado 14 años. Hombre, si usted se cree que ha trabajado mucho por su esposa, dese un paseo por la historia de Jacob. 14 años trabajó por ella. Mi amor, yo sé que tú cumples 40 en abril. De trabajar en este ser que está aquí, gloria a Dios. Bueno. Y Jacob dijo, no, yo quiero tener ovejas.
porque todo lo que tocaba lo bendecía. Ay, qué lindo cuando te dicen, oye, desde que tú llegaste aquí llegó la bendición. Oye, tú llegaste al restaurante, no había nadie y esto se ha llenado la fila. Oye, tú llegaste aquí, no había nadie solicitando el trabajo y desde que tú llegaste llegó la bendición. ¿Cuántos son portadores de bendición? La gente que tiene la atmósfera de fe generan bendición. Llegaste a un chinchojo y el chinchojo hasta se llenó y la culpa es tuya si le llegan a decir algo. Que usen mascarilla. Bueno, y él dijo, yo quiero tener ovejas. Y él hizo un trato que fue lo que leímos con su suegro. Y él dijo, vamos a hacer algo. Tú vas a coger todas las ovejas que son blancas. Todas. Y las vamos a separar. Y que se casen entre ellas. Y si nace algo de ahí, que sea con manchas, con moteadas o negras, yo las tomo. Mire, genéticamente hablando es imposible porque blanco es un recesivo. O sea, de las dos patas de los cromosomas va a ser blanco BB, B minúscula, B minúscula, para que sea blanco. ¿Me entendieron? Puede haber un negro que sea B mayúscula y B minúscula, un portador, porta algo. Por eso usted puede ver una familia trigueños y de momento tienen un hijo rubio. Pero hay ciertas cosas que para que se den tienen que ser lo mismo. Y el blanco con blanco tiene que dar blanco. No hay otra. Porque ellos las chequearon que no tuvieran ni una manchita. ¿Y qué pasó? Que él puso las varitas y ya saben el cuento. Las ovejas cuando iban a parearse y a tomar agua miraban las varitas. Si él veía que eran ovejas fuertes o cabras fuertes, las dejaba las varitas para que las miraran. Y cuando parían, parían con manchas, parían. Y todas esas le tocaron a él. Porque él creyó una oración fuera de lo común. Él creyó que Dios lo iba a bendecir de una manera fuera de lo común. Y tú que me estás oyendo, ¿tú crees que Dios te puede bendecir de una manera fuera de lo común? Que te puede dar un pastorado, eso es una manera fuera de lo común. Que te puede usar en un ministerio, eso es una manera fuera de lo común. Que te puede levantar en una empresa para que tú bendigas a otro. En una nación para que tú tengas un puesto administrativo, político. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos lo creen? Diga, y yo quiero, diga, quiero ser todo lo que Dios me ha creado para ser. Quiero tener todo lo que Dios me tiene preparado para darme. Si tú oras por tener tu casa, tendrás tu casa. Si tú oras por pagar esa casa antes de tiempo, lo podrás lograr. ¿Cómo? No te preguntes el cómo. Nadie sabe cómo aquellos dos dedos con uñas nacieron. Pero hubo fe. Nadie sabe cómo aquel becerrito negro nació con una jota aquí, entre ceja y ceja. Pero nació. No tenemos que saber cómo, pero tenemos que liberar fe en lo que hablamos, en cómo nos movemos. Esto es una tentación terrible porque nuestros ojos a veces están viendo todo lo contrario. Uno tiene que educarse, uno tiene que disciplinarse, uno tiene que estar pendiente y decir, me voy a multar. Si yo llego a hablar algo negativo, por eso negativo que voy a decir 12 cosas o 10 cosas, todo lo contrario. Y empezar a educarnos. ¿Cuántos dicen amén? Termino con un testimonio de un joven de la República de África. Este joven era el séptimo en su familia. Y esas familias viven los primos, los tíos, los abuelos. Vivían muchísimos en su casa. Y aunque su papá tenía en cierta manera como una posición que los podía tener más o menos bien, él veía tanta necesidad. Él veía familiares que se le morían por necesidad de un médico. Que él empezó a desear, yo voy a ser médico, yo voy a estudiar medicina, yo voy a ayudar mi pueblo. Y fue impresionante porque una de las personas que murió fue su madre. Y más fuerte se hizo en él ese deseo. ¿Y saben qué? Les tengo una noticia. No lo logró. No estudió medicina. Pasó algo. La beca nunca llegó. No pudo. Pero el papá empezó a notar que él empezó a crecer fuera de lo normal en su casa. Al punto que llegó a medir 7 pies, 2 pulgadas. Y el papá dijo, mira, vamos a sacarte de fútbol.
vamos a ponerte a jugar básquet. Ese joven se llama Dikembe Mutombo, de los Houston Rockets. ¿Saben qué? Su sueño sí se cumplió, pero multiplicado.